doctor Pedro Calzadilla coseché una gran relación. Yo no lo conocí cuando llegué al CNI. Parece que es un hombre de alto quilate, personal y profesional. Tengo un alto crédito del doctor Calzadilla. Con el doctor Amoroso igual, solo que yo a Elvis, al doctor Elvis lo conocí en la Asamblea Nacional, estamos hablando hace más de 20 años y no digamos más para no ponernos tan viejitos. Y no, ha sido, ¿cuál ha sido mi sugerencia? A ambos. Uno, que creo que el Consejo Nacional Electoral debe informar más. Estoy de acuerdo. Debe informar más. Tenemos recursos que informar. Y en segundo lugar, que yo les ofrecí hacer un diseño organizacional que actualizara el modelo estructural que tiene el Consejo Nacional Electoral en todo el país. El Consejo Nacional Electoral tiene brillantes profesionales. Pero digamos que como yo soy administrativista, tengo mi condición también estructuralista, y mi desarrollo profesional realmente ha sido justamente el de diseño organizacional. Entonces, esas dos características. Tengo una columna, no la voy a promocionar, pues, aunque no sea cuña. Bueno, tengo una columna desde hace ya 2 años, con la bondad que me dio el periódico La Voz, que la publico semanalmente. Adicionalmente, otros medios importantísimo, como La Antorcha en Oriente, Diario de los Andes en Trujillo, Primicia aquí también en Caracas. La reproducen. Uh-huh. ¿Cuál es el ambiente de esa columna? Bueno, simple y llanamente informar. Informarle al ciudadano pormenorizadamente, en términos de resumen, lo que está haciendo el CNE, cada una de las etapas que está realizando, cómo va el calendario electoral, qué estamos haciendo, qué nos falta por hacer, porque yo soy un convencido que el que no conoce, el que no tiene amplitud de conocimiento, es pasto de la ignorancia. Y muchas veces los ignorantes tienen mayores cualidades para poder llegar que las que tienen los dueños de la verdad. LaIguana.tv, la verdad hecha tendencia.